Sí. Hello. Hello, teacher. Good Hello, evening. teacher. Good Good night, teacher. evening. My dear Good evening, students. teacher. Thank you, teacher. My dear teacher. Hey, thank you. Very good. Okay. Bueno, chicos, espero que hayan estudiado un poco. Y si no, pues ahorita vamos a repasar. ¿Ok? Always kicking the grass. Vamos a darle duro, ¿ok? Good evening. Good evening, my dear students. Welcome to the class. Thank you, Welcome. teacher. Welcome to Mr. Martinez class. Thanks, The best teacher. classes in El Salvador. La clase la hacen los alumnos, ¿sabían ustedes? Sin alumnos no hay vida en los salones. Okay, así que ustedes le dan vida a esto. Ok, I'm gonna share my screen porque tenemos material y de repente ya son las 10. Ok. Can you see my screen? Yes, teacher. ¿Sí la ven? Yes. Ok, yesterday we were talking about numbers. ¿Se recuerdan que les envié un audio con los números? Sí, Sí. teacher. Yes. ¿Lo repasaron? Yes. Yes, teacher. Ah, Yes. 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 Solo unos cuantos. Vamos a ver. Yes. Excelente. Yes. Vamos a ver quién se avienta. Yes, teacher. A ver quién se avienta ahorita el repaso desde el 11. Vamos, Yo, teacher. vamos, Jasmine. Y luego la que le sigue. Vamos con Jasmine, después Alejandra, luego Eder y después Carolina. En ese orden. Eder es tercero. ¿Ok? Okay. Carolina, four. Alejandra, number two. ¿Ok? Ok, Jasmine. Ok. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Very good, excellent, excellent. Thanks. Solo sugiero que cuando lleguemos al 70, 70. Okay, 70, 80, 90. 90. Okay. 70, 80, 90. Perfect, perfect. Thanks. Vamos en segunda oportunidad, ¿quién iba? Yo. Okay. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Very good. Perfect. Just perfect. Eder, your turn. Okay. Good night, everybody. Good night. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Excellent, Heather. Very good. In the last Thank participation, you. A los otros compañeros que levantaron la mano, les tengo otro ejercicio, ¿ok? No crean que lo voy a dejar así.
All right. ¿A quién tenía de último acá? Yo. Okay. Carolina. Carolina. Thank you. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Perfect. Thank you. Okay, let's go to the next exercise, the next activity. Y aquí tenemos algo que se llama the comparison of the between the 13, 14, 15, 16 y lo que son las decenas, o sea, las tens, 30, 40, 50, 60, que simbolizaba esta ruedita o esa bolita es la fuerza de voz, el estrés. Observamos que acá, cuando hablamos de 13, 14, 15, la fuerza de voz recae en la última sílaba, o sea, la segunda sílaba. Y en las decenas, la fuerza de voz recae en la primera sílaba. Siendo así, 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. ¿Comprenden? Do you understand? Just yes, I got it. Okay. Aclaramos esto porque en algunas veces que uno pregunta la edad y ve que notoriamente es un adolescente, ¿verdad? Un chico o una chica de 17 años y en lugar de decir 16, dicen, perdón, en lugar de decir 17, dicen 70, o sea, son o 70 o 17, ¿verdad? Por eso es la confusión, ¿ok? De la pronunciación. Ok, entonces, tenía gente pendiente con la manita elevada. Quiero ver dónde están. Ya la bajaron, ¿verdad? Ah, están haciendo truco. Pero yo sé que Ana Lucía me va a hacer el favor de... Ahí tengo. Sí, teacher. Ok. Bueno, 13, ajá. 30, 14, ajá. 40... 15, 50, 16, 6. Excellent. Thank you, Ana Lucía. Very good. Aquí tengo María Antonia. Sí. Luego vamos con Oscar. Luego Luis Alfredo. Y por último, Daniela. Comienzo. 13, 14, 15, 16, 16. Ok, very good. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Very good, Maria. Thank you. Oscar. 13, 30, uh-huh. 14, 40, 15, 50, 16, is 60. Okay, very good, Oscar. Good job. Luis Thank Alfredo. You. Luis Alfredo. Okay. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. 60. Excellent. Y terminamos con Daniela. 13, 30, 14, 40, 15, 16. Okay, 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. 60. Okay, thank you. Muy bien. Ahora we're going to practice saying the numbers. ¿Cómo vamos a hacer eso de practicar los números? ¿Recuerdan a Talía? Ayer, de la Talía, Charlisterón, Ideonomo, Tiger Woods, en Celine Dion. Esa es gente famosa.
pero podemos agregar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Aguilera? Cristina. Cristina. Cristina Aguilera, ¿no? Jennifer Aniston, Adam Sandler, Danny DeVito, Arnold Schwarzenegger, y la gente famosa que se nos venga a la mente, ¿ok? Y el Mágico González. El Mágico González. Vamos a hacer esta pregunta, mire. How old is, por ejemplo, how old is Messi? Su compañero le va a decir, I think he is 37. Y ahí usted le puede refutar, ¿verdad? Really, I think he's 35, lo que sea, ¿ok? Así que vamos a crear pequeños grupos para que usted practique y pregunte por lo menos por unos tres famosos. Inventémonos las edades. El objetivo es practicar los números, ¿ok? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. We love you, teacher. We love you, Mush. Thank you. Thank you. You're going to have 4 minutes, okay? Teacher, yo no pude ingresar. A ver, Eder, ya lo mando a otro lugar. Ok, gracias. Lo voy a mandar a la...
Hi, teacher. Hello, hello. ¿Cómo les fue? Fine. Fine. Excellent. Very fine. Excellent. Sí, practicaron bastante con los números. Yes. Ese era el objetivo. Muy bien. Let's continue. Okay, now today another topic is WH question with B. En otras palabras, information questions. Preguntas que están requiriendo información. ¿Cuáles son las WH questions o WH words? Aquí tenemos, ¿verdad? Who, what, where, when, which, why, how. So, vamos a practicar de nuevo con las edades, okay? Pero ahora va a ser personal, with your relatives, con sus parientes. So, the question's gonna be, how old is your sister? How old is your mother? How old is your father? How old is your brother? How old is your son? How old is your daughter? How old is your favorite uncle? How old is your favorite cousin? Etc. Okay? ¿Comprenden lo que van a hacer? Do you understand? Volveremos al yes. A preguntarnos, yes. Okay? A seguir practicando con los números. Let's practice the yes. Numbers by asking DH. Here we go. What happened, Caroline? No pude entrar, yo ya entró. Sí, ya entró. Two minutes and counting.
Okay, let's continue. How was the activity? Much better. Very good. Excellent. Muy bien. Ahora tenemos acá el WH question would be. And here we have some examples. We can say many examples. I'm going to read the questions and the answer, and after that, I'm going to give the explanation. What's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Who are they? They're my classmates. Where are they from? They're from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. Who's equal? Who is? Muy bien. Estas son preguntas de información. Vamos a la primera columna. Dice, who's that? Okay, ajá. What's your name? So, what's your name? Esa pregunta ya está bien conocida por todos nosotros, de las primeras que aprendemos, ¿verdad? Están preguntando por su nombre, pero también podría preguntar por alguien más. What's your brother's name? What's your best friend name? Okay. What's your father's name? Okay. Where are you from? Estamos preguntando la procedencia. En el caso, si alguien me pregunta esto, diría, where are you from? I'm from Ciudad Delgado. Okay. Y si me preguntan cómo estoy este día, pues, I'm tired, but I'm okay. Y aquí tenemos, I'm just fine, I'm okay, I'm good, not bad. Y hay muchas maneras de responder a esa pregunta. Ok. Who's that? Who lo usamos para personas. Ok, así que en esta pregunta estoy queriendo saber de quién es esa persona, ¿verdad? Me responden, he's my brother. O podría ser, she's my sister. O he's my father, etc. El how old, sabemos que es para preguntar edades. En este caso, y estoy preguntando por el hermano que estaba preguntando acá arriba. Dice, how old is he? He is 21. También podría decir, how old is she? Entonces diría, she's 21. Okay. What's he like? ¿Me podrían decir qué están preguntando acá? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Muy ¿Cómo bien. Es él? Ah, la última, ¿cómo dijeron? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? Muy bien. Like tiene otros usos. Like, ¿te gusta de él? Like, vamos a explicar los usos del like. Like es verbo. En este caso, en la clase anterior, escribimos este ejemplo que está acá abajo. Aquí está como verbo. Mire, what do you like to do on the weekends? ¿Qué te gusta hacer los fines de semana, verdad? What do you like to do on the weekends? Pero no estamos respondiendo eso ahorita, sino que solo el uso de like. Pero acá, mire, dice, what's he like? ¿Cómo es él? O sea, que la palabra like es verbo y también puede ser preposición. ¿Understand? O sea, que ve aquí, va de último, mire. What's he like? ¿Cómo es él? Si fuese ella, dijera, what's she like? Okay. Teacher, hola. Porque ahí no hace referencia a lo que a él le gusta. What's he like? ¿Qué le gusta a él? Porque no es esa la like, aquí no funciona como verbo. Ah, ya. Aquí funciona como preposición. Aquí like no significa gustar, aquí significa cómo.
¿Cómo es él? Yeah. ¿Ok? Al igual que cuando preguntamos, what's he like, también aquí al lado, vea, tenemos otra pregunta similar. Estamos preguntando por un lugar. ¿Cómo es el río? Pero aquí es, what's Rio like? Nos estamos refiriendo a Río de Janeiro. What? Teacher. Ajá. No sé si le comprendo, pero vaya, por lo que veo, what's he like? Like es que está preguntando, ¿va? ¿Cómo es él? Correcto. Pero en el ejemplo anterior que vimos al día de ayer, estaba preguntando qué le gustaba hacer, o sea, como que va, cuando le pregunta cómo es él, como que va al final. Correcto. Y cuando es un verbo, va entre medio de la oración. Correcto, correcto. Ay, okay. Muy bien, muy bien. Muy buena observación. Ok, aquí estamos preguntando de Río de Janeiro. Por eso está con mayúscula. Ajá, ¿cómo es el río? Si te gusta el río. No. No, ¿cómo no, es? No. ¿Cómo, es, muy, río ¿cómo de, es Río de Janeiro? De Janeiro. Aquí omitieron Janeiro. Sí. Aquí lo omitieron, ¿verdad? Porque sí, aquí le viene. Contesto. Ajá, porque eso es, tiene coherencia por lo que viene desde arriba. Ok. De la pregunta desde arriba. Ok. Pero veamos aquí. Aquí dice, what's he like? He's very nice. Aquí podría preguntar yo, what's your boss like? ¿Cómo es su jefe? Oh, he's very strict. Ah, muy estricto, ¿verdad? Ahora veamos acá otra comparación. Tenemos who is y tenemos who are. Sabemos que who es únicamente para personas. ¿Ok? Aquí es para una persona y aquí es para varias personas. Porque aquí plurales. Correcto. Aquí digo, who are they? Estamos acá y pasa alguien y me saluda a un par de personas. Who are they? Oh, they're my friends. O they're my co-workers. O they're my neighbors. ¿Ya? Son mis compañeros de trabajo. Son mis vecinos. Son mis amigos. Ok. Pero sigamos la secuencia de estas preguntas acá. Dice, who are they? They're my classmates. Where are they from? They're from Rio. Aquí viene la pregunta. What's Rio like? ¿Y cómo es Rio? It's very beautiful. Podríamos preguntar por San Salvador. What's San Salvador like? What's San Miguel like? What's Sonsonate like? What's Termos del Río like? ¿Comprende? Understand. Yes, understand. Very yes. good. I understand. Good, excellent. Yes, yes. You got it, you got it. Muy bien. Volvemos aquí en los apuntes. Dice like, puede ser verbo y preposición, como en este caso. Tenemos aquí, para ejemplificar el like como verbo, dice, what do you like to do on the weekends? Y como preposición ya tenemos dos ejemplos acá arriba. Anteriormente me dijeron, teacher, ¿cómo puedo decir, preguntar cuál es el nombre de tu mascota? Y salió esta pregunta. Mire, what's your pet's name? Y respondieron acá, it's a snowball. Bola de nieve, ¿no? Ok. Así que, we're gonna practice their questions. Next slide. ¿No hay dudas? Ok, muy bien. Thank you, my friends. Now we're gonna do something different. Ok, veamos qué vamos a hacer ahora. Usted me va a escribir 5 preguntas usando what, where, who, which, why, how. Usted elige qué palabra va a usar al inicio, qué tipo de pregunta. La va a escribir cuando ya vaya final, cuando vayamos finalizando, vamos a ir a trabajar en grupo, ¿ok? Aquí hay algunos ejemplos. Dice, who's your favorite singer, actor, writer, athlete? What's your favorite hobby? Puede ser, what's your favorite sport? What's your favorite TV show? Podemos preguntar con favorite, podemos preguntar muchas
Ahí puede hacer cinco nomás, ¿verdad? Usted elige, ¿ok? En su cuadernito, write it on your notebook, please. I'm gonna give you 3 minutes para hacer esas preguntas. Escríbalas, por favor. 3 minutes and counting. Teacher, es utilizando las palabras que están abajo. Sí. What, where, who, which, why, how, when. Okay. Yeah. Una pregunta, teacher. Vamos a responder las preguntas. No. Esas las Solo va, vamos. Las va, se las va a hacer a los compañeros. Ah, bueno. Cinco dijo, ¿verdad? Finish. Finish. Yes. Okay. Yes. Vamos a los grupitos entonces. Y hacemos nuestras preguntas. Ya lo mando Fabricio a un grupo. Ah, discúlpelo, gracias, voy entrando. No te preocupes, Fabricio. Lo bueno es que ya llegó.
Ready? I'm ready. Excellent. We're ready too. I'm ready. Okay, ya están todos. Let me see. Well, my friends, we have another topic is description. We are going to learn how to describe people, identify and describe people, okay? Teacher, I have a question. Yeah. Este, ¿cómo le digo a una chica, tienes novio? Esa buena pregunta. I'm sorry, teacher. No, está bien. Oh, en inglés se la quiere hacer. En inglés se la va a hacer. Hoy las chicas facturan, Eder. Es cierto. Así la quiere enamorar ahora. Así la quiere, no es que la va a impresionar con eso. Ajá, soy bilingüe, le va a decir. No, quizás es del grupo, ¿no? Por eso. Pues, acabar bien que sí. Por allá se creo yo. Le puso el ojo, ay. Ok, le va a preguntar así, mire, do you have a boyfriend? Yes. Do you have a boyfriend? Ajá, do you have a boyfriend? Anótelo. Ok, thank you, teacher. Ahorita. Pero si usted le quiere decir que ella le gusta a usted, le tiene que decir, I like you. I like you. Y dígale, teacher, ¿cómo se dice? Si quiere ser mi esposa, porque después va a ese proceso. No, tranquilos. Okay, well, we're going to learn how to say, to describe people, okay? But before we do that, vamos a hacer esto. Miren. Dice, unscramble the questions. Put the words in the correct order to make questions, then ask and answer the questions with a partner, okay? Así que lo que tenemos que seguir es el patrón, ¿verdad? ¿Qué va primero? Veamos la número uno. Mire, primero va what. What. Después va el verbo. Después el sujeto. Our teacher's full name. Mire. Así que usted va a resolverla. Number two. Number three, four, five, and six. I suggest to start with the easy ones. Con las más fáciles, ¿ok? Las más cortas. Let's take a picture. No tengo esa laminita. No, esa solo yo la tengo. Ah, entonces tenemos que escribirla, teacher. Ahorita se las mando. Ah, bueno. Este es extra material. Ok. Y nos vamos a los grupos. I'm going to give you 5 minutes. ¿En cuál grupo estoy, teacher? No sé. Ahorita, veamos, permítame. María Antonia. En number two. Group number two. ¿Cómo entro? Es que no puedo entrar. No puede entrar. Y ya le cayó la parte. Está lento, quizá. Si no, le envío a otro grupo. Sí, ¿por qué no puedo entrar?
Okay, ahorita la envío a otro grupo. Bueno, gracias.
¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Deme la número 2 para ir avanzando. What's the school's number phone? Sería was the number phone school. Yo creo que sería what's the school's phone number. Perfect. Yeah, what's the school's phone number? Number 3. Comienza con is. Is our English class. Wow, is our English class or es nuestra clase de inglés difícil? No, it's very chiche, right? Very chiche. Okay, 4. Are the students smart in this class? In this class? Yeah. Are the smart students in this class? Are the students in this class smart? Yes, they are. Yeah, 5. Who's not in class? Who is not today? Class, who's not today. Who's not in class? Who's not in class today? And 6. Where are your books? Where are your books? Finish. Teacher. Hello. El número 3 sí. Tiene varias pronunciaciones, ¿verdad? No. Al ordenarlas, te daba no. Más de una como que más de una oración. Es. A ver, deme otra. A ver. Vaya, porque yo la ordené class whole, no sé cómo se pronuncia ahora, is English. No, no puede ser. Ay, pero permítame, creo que se me olvidó una porque, palabra. Porque tiene que comenzar con el verb be. Ah, ok. Sí. Ok. Pero, teacher, después no puede ir el adjetivo. Después del verbi. Is hard for English class. Is hard for English class. Is hard or English. Is hard or English. Pero allí. And complement. Ya parece más un statement que una pregunta. Ya. Sí, ya parece, parecería más una oración que una pregunta. Ahí les envié las respuestas ya, las preguntitas. We're going to continue tomorrow y vamos a pasar asistencia, chicos. We're going to pass the attendance list right now, okay? Aquí están las preguntas.
Ok. Alejandra María. Present, teacher. Thank you. Ana Lucía. Present. Thank you. Yasmin, por ahí la vi. Present, teacher. Brenda Seleni. Present, teacher. Carlos David. Present. Carolina Aguilar. Present, teacher. Carolina Rivera. Creo que sí, ¿verdad? Me está mensajeando. Me hablo, profe. Hola. Sí, me pasó la lista, clase. Dije Carolina Rivera. Ah, pues no escuché mal. Va, ok. Carolina Cortés. Gracias. Ajá. Daniel. Daniel Javier. No vino. Ahí está, profe. Dice que no le funciona el audio, dice, profe. Hay que comprar otro. Daniela Cristina. Present, teacher. Thank you. Eder, por supuesto, está participando. Yes, teacher. Present. Elsa Noemí. Present, teacher. Stephanie Lisette. Present, teacher. Thank you. Eugenia Margarita. Present, teacher. Fabricio. Present. Gerardo José. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Esmeralda. Present, teacher. Thank you. Carla Beatriz. Present, teacher. Kenia Roxana. Present, teacher. Thank you. Laura Valeria. Present, teacher. Luis Alfredo. Present, teacher. Thank you. María Antonia. Present, teacher. Thank you. María del Carmen. Present, teacher. Mario Augusto. Present. Thank you. Moses. Don Cabino. Norma Yesenia. Present, teacher. Thank you. And Oscar. Por ahí lo vi también. Oscar Manuel. Present, teacher. Okay, thank you. Muy bien. We are finished. And see you on Monday. Have a nice weekend. Bye bye. Good night. Thank you. Thank you. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night.